La Casa de la Joventut de Sant Antoni de Benaixeve s'ha adherit a la xarxa jove de l'Institut Valencià de la Joventut, IBAJ, per donar-li continuïtat i més continguts a la programació d'aquest espai municipal. Ara es pretén que els joves de 12 a 35 anys tinguin un lloc on passar-ho bé, reunir-se, formar-se i formar part de l'associacionisme local. Era una gran inquietud la que tenia este equipo de gobierno y en dotar de contenido a esta Casa de la Juventud. Se han buscado opciones y al final hemos traído estos profesionales de la Fundación Amigó que bueno, pues están realizando una gran labor, no solo ya a nivel de aquí dentro, sino un poco saliendo al exterior y a través de las redes sociales, de página web propia que ha creado este entorno de SAP Jove. Y yo creo que al final eso es lo que tenemos que hacer. Se había creado una disgregación, no estaban los jóvenes reunidos aquí en su punto de encuentro, y lo que estamos haciendo es traerlos aquí, que encuentren un espacio donde además de reunirse puedan satisfacer pues esas inquietudes que tenemos todos los jóvenes y que a lo mejor en el espacio diario de su casa, del entorno del colegio, no encuentran esa evasión para hacerlo de una forma más natural. A partir del lunes, martes, creo que empieza el día 2 ya, los primeros talleres de formación, talleres más lúdicos, de febrero hasta marzo. Van a haber talleres relacionados con San Valentín, van a haber talleres de cómo elaborar un currículum, cómo presentarte a una entrevista, un taller de bandas elásticas. Los viernes por la tarde fijo van a haber, será tarde de juegos de mesa. Se están ofreciendo diferentes opciones para que todo aquel joven que quiera venir, pues venga según su interés. A todos no les interesa lo mismo.